Su juicio sobre los indígenas fue lapidario. Son las criaturas más viles, rastreras y miserables que he contemplado. No todos los indios perecen por la encarnizada persecución del hombre blanco. Los que sobreviven a la matanza mueren mientras reciben la atención de los misioneros salesianos. Despojados de su hábitat y trasplantados a una civilización tan ajena a sus costumbres, languidecen y se enferman. Lloraban de pena al ver cómo con tanta facilidad se enfermaban de tuberculosis, y la tuberculosis en ese tiempo no tenía curación. Los vestían, con lo que le cambiaron el metabolismo, y se empezaban a llenar de piojos, transpiraban, y les empezaron a bajar las defensas. Así que realmente fue un desastre eso. Tanto que le echan la culpa a los salesianos de que a través de esas reducciones de indios contribuyeron a que desapareciera la raza indígena. Hoy solo sobreviven unos pocos Kawaskar en las cercanías de Puerto Edén. Los antiguos habitantes de la zona, los Onas, los Tehuelches y los Yámanas, desaparecieron para siempre. Alberto Achacaz es uno de los pocos sobrevivientes. A poco tiempo va que a nadie. Eso que siente un pensamiento, uno ese siente el dolor ahí. Eso. A principios de 1915 llega hasta aquí el crucero alemán Dresden, que venía huyendo desde hace muchas semanas de los ingleses. Son los primeros años de la Primera Guerra Mundial y el escenario, territorio chileno, país que permaneció neutral durante todo el conflicto. Acosado por los buques ingleses Kent, Glasgow y Orama, el Dresden huye rumbo a Juan Fernández. Llegó acá esperando que lo vinieran de alguna manera a abastecer, tanto de carbón como de municiones y reparar algunas averías que tenía. En este punto exacto, a 70 metros de profundidad, se encuentra hundido el Dresden. De acuerdo a la legislación internacional, el buque alemán podía permanecer solo 24 horas anclado en aguas de un país neutral. Cumplido ese plazo, el gobierno chileno lo conminó perentoriamente a abandonar esta isla. Sin embargo, el comandante del Dresden se negó a hacerlo. Y permaneció aquí hasta el día 14, en que fue acorralado por tres buques ingleses. Las naves izaron sus banderas de combate y dispararon contra el crucero alemán. Uno de los proyectiles del Orama se incrustó aquí en la roca, donde permanece todavía sin explotar. Todos se asustaron mucho porque las balas llegaban. Mi papá arrancó con nosotros para adentro al monte. Porque antes sembraban mucho la gente acá. Y la gente que estaba trabajando ahí se tiraban encima de los choclos, del maíz ahí arrancando. Y no se sabía si podía llegar una bala a la casa de nosotros también, pues en cualquier parte. Los alemanes se rinden, pero el capitán del Dresden decide no entregar el buque a los británicos. Hace volar la sala de máquinas y la nave se hunde en el fondo de la bahía de Cumberland. Mientras tanto, en el corazón de Europa, el mundo ensaya armas cada vez más mortíferas. Las ametralladoras disparan cientos de balas en pocos segundos. Los gases tóxicos hacen que la muerte se respire en los campos de la vieja Europa. Emma Wood estaba en París cuando estalló la guerra. Allí conoció el cañón de mayor alcance jamás construido, el Gran Bertha, un orgullo de la industria bélica alemana. Estaban a cierta distancia de París y ese tenía tal potencia que hacía un camino enorme y llegaba a París y ahí disparaba.
La Primera Guerra también introduce un ingenioso y sencillo invento, el alambre de púas, tan rústico como efectivo. Voluntarios de todo el mundo se incorporan a las filas. También llegan desde Chile. En Valparaíso, en 1917, el niño Vittorio Montiglio sigue el ejemplo de sus dos hermanos mayores y se fuga en un carguero rumbo a Génova. Al partir, deja una carta a su madre. Si me denuncian y me hacen volver a Chile sin que yo haya combatido por Italia, me mato. La guerra no se fija en detalles. Vittorio se enrola en el ejército italiano cuando apenas cumple 14 años. Y se pone 20 años. Entonces mandado al frente y se toma una posición enemiga. Eso le vale que lo nombren subteniente. Vittorio Montiglio es condecorado con la medalla de plata al valor militar. Hoy la Escuela Italiana de Santiago lleva su nombre. Un tipo de batalla que unos años antes hubiese sonado a fantasía debuta en esta guerra, el combate aéreo. Mientras en los cielos de Europa los aviones siembran la muerte, en Chile son una novedosa atracción inofensiva. Los sorprendidos chilenos siguen con incredulidad y admiración a los pequeños aparatos que evolucionan por el aire. ¿Cuándo se ha levantado este tremendo montón de fierro, de palo? Eso es cosa de loco. Pero vimos bien poco, porque si acaso andaría unos 200 metros, se elevaría unos 30 y de ahí volvió a caer. Cuando recién vimos un avión, si fue, arrancamos. Si antes no habían aviones ni una de esas cosas. El hermano ese inválido lo arrastraba arrancando con él, lo que no podía andar. Mamá, mire el jote que anda arriba. Porque hay unos pájaros grandes en el campo, grandes, bien, como parecen pavos volando. Así, mire el jote, decía. No, niñito, eso se llaman aviones, le decía mi papá. Eso se llaman aviones, mijito. Una de las primeras tragedias aéreas de nuestro país ocurre en 1914 entre Cartagena y San Antonio. En medio de una espesa niebla, cinco aviadores rinden su examen de piloto. Cuatro aterrizan de emergencia. Del teniente Alejandro Bello nunca más se supo. La expresión "más perdido que el teniente Bello" queda incorporada así hasta nuestros días en la jerga popular. La bailarina más famosa del mundo, la rusa Anna Pavlova, baila en el Teatro Municipal de Santiago. Y mientras se presenta ante el enfervorizado público, no sospecha que su país, la Rusia imperial, deja de existir. Ha estallado la revolución y el país vive su propia guerra en casa. Este es el Palacio de Invierno de San Petersburgo, el mismo que los bolcheviques asaltan cuando se toman el poder e instauran la dictadura del proletariado. Lenin y los bolcheviques encarnan una promesa de cambio que habrá de recorrer el mundo durante el resto del siglo. En Chile, la dictadura del proletariado tiene entusiastas seguidores. El más importante es Luis Emilio Recabarren, incansable luchador del sindicalismo chileno y fundador del emergente Partido Obrero Socialista. Miraban a los rusos como unos tipos peligrosísimos que podían hacer escuela esto de la revolución. Así que le temían mucho a los rusos. La Primera Guerra Mundial comienza a definirse cuando Estados Unidos interviene a favor de los aliados.
2 millones de reclutas llegan a Europa a enfrentarse a los ya agotados alemanes. Llegó un tío mío que era italiano. Entonces dijo, el Kaiser renunció, o sea, se entregó. Y mi mamá le dio una fatiga, se cayó al suelo, yo casi me morí de susto. El Tratado de Versalles impone una humillante paz para Alemania. En tanto, Inglaterra gana la guerra, pero pierde la hegemonía mundial. El nuevo orden, desde entonces, comenzará a girar en torno a los Estados Unidos de América. El saldo de la guerra es escalofriante. En solo 4 años mueren 14 millones de personas, 4 veces la población de Chile en ese entonces. La anhelada paz se celebra en todo el mundo. En Santiago, el canciller Luis Barro Borgoño preside un gran banquete en el Teatro Municipal. 2 años después, en las elecciones presidenciales, Barros Borgoño enfrentará como candidato a un rival que rompe todos los esquemas. Agnóstico, abogado, padre de 8 hijos y enemigo declarado de la oligarquía. Canalla dorada le llama. Su nombre, Arturo Alessandri Palma. Se cuenta que dice que llegaban a verlo 3 conservadores, 3 radicales y 3 comunistas y salían 9 alessandristas. Es 1920 y la canción más popular es Cielito Lindo. Los partidarios de Alessandri la transforman en el primer jingle político de nuestra historia. Cantando se alegra el cielo. Y recuerdo algo que en la noche pasaban cantando. Cuando Arturito, cielito lindo, sea presidente, las aguas del Mapocho, cielito lindo será. Y mi padre, que era inmigrante, que trabajaba en las calles, en las piedras, trabajaba a trato, echaba pericos. Hablemos castellano, ¿cierto? Y decía él en su castellano, torrante, si tuvieran en las piedras todo el día como yo, a ver si iban a andar cantando hasta ahora. Mientras el candidato Barros Borgoño dicta serias conferencias en clubes sociales, el León ofrece encendidos discursos en las calles, en las plazas, en los sitios de trabajo. Su oratoria furibunda cautiva a las clases populares, a las que llama mi chusma querida. Cantándose alegra. Que tenía ese dicho. Pese a quien pese, pase lo que pase, o pise a quien pise. Con Alessandri vamos a tener pan grande, y soñaba mucho a la gente porque realmente era un liberal avanzado. Sí, mi papá era arquitecto, el socio de él, que era un señor Valdés, le decía, si sale Alessandri hay que vender todo y irse de este país. Era terror que saliera Alessandri. Pero Alessandri es elegido. Una estrecha diferencia mantiene el suspenso hasta el final y un tribunal de honor determina su victoria. Alessandri viene para cambiar este país, pero incluso para el triunfante León, lograr los cambios será más difícil de lo que nunca imaginó. Por primera vez en el siglo, habrá ruido de sables y los militares entrarán a la arena política. Bueno,
Hoy en día el 60% de los chilenos dice pertenecer a la clase media. A comienzos de los años 20, la clase media recién comenzaba a consolidarse y a adquirir fuerza dentro de la sociedad chilena. Eran profesores, empleados públicos, comerciantes, que vivían en barrios como este que es Ñuñoa, o en Quinta Normal, Club Hípico o Independencia. Cuando Arturo Alessandri fue elegido presidente, incorporó a su gabinete a un obrero y a un profesor, Pedro Aguirre Cerda. Por primera vez con el León, la clase media llegó al gobierno en nuestro país. El diario La Nación, fundado por Eliodoro Yáñez, es el portavoz de esta nueva fuerza. Rápidamente, Alessandri empieza a perder popularidad. La caída de las ventas del salitre agudiza la pobreza y las enormes aspiraciones de las clases populares no pueden ser cumplidas. En esos años la gente trabajaba hasta que moría. No habían leyes. El trabajador o la trabajadora tenía que estar todo el día de pie, ya sea pegando botones o haciendo jales, y nosotros mismas las tejedoras, pues, no teníamos para sentarlo un rato en la silla, sino que teníamos que estar todo el día parada tejiendo en la máquina. Los cambios sociales prometidos se empantanan en el Parlamento, donde Alessandri no tiene mayoría. Sus palabras son amenazantes. Yo me encargaré de purificar los asientos parlamentarios para que ellos representen la voluntad nacional y no solo sus intereses privados. El Senado es un montón de cenizas. Se acabó la bacanal parlamentaria. Pero la bacanal parlamentaria no se acaba. En el norte, una huelga termina en la matanza obrera de San Gregorio. Alessandri pierde el apoyo de los estudiantes, quienes habían sido sus principales aliados. Las protestas se multiplican. Mucha pobreza, y sobre todo los niños, muchos niños pobres. Usted veía a los niños entonces, en el tiempo este de atrás, pasaban, los que no tenían dónde estar, sentaditos en las puertas, pasaban toda la noche acurrucaditos en las puertas. Los niños, que representan más de un tercio de la población trabajadora de Chile, también salen a la calle. 400 niños cristaleros cruzan Santiago protestando. Las huelgas se suceden y paran hasta los arrendatarios, es decir, dejan de pagar los arriendos. Porque las casas eran muy indecentes, no tenían baños, las piezas todas esas pedazos, el papel estaba lleno de chinche. Como un signo de los tiempos, Luis Emilio Recabarren funda el Partido Comunista y se pone a la cabeza de las demandas obreras. Pero no solo reclaman las clases populares. En 1924, hasta los militares protestan, y con toda razón. El ejército lleva 6 meses sin recibir sueldos y algunos oficiales no salen de los cuarteles para eludir a sus acreedores. Toda la vida vivimos como cadete, como familiares, medidos en los gastos, extremadamente pobres. Llega septiembre y el Congreso propone establecer un sueldo para los parlamentarios. La idea es evitar que solo los ricos se dediquen a la política. La iniciativa es buena, pero el momento no puede ser peor. El 2 de septiembre de 1924, 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del Parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables. 6 días después, el Congreso, presionado por la oficialidad, aprueba por fin un paquete de leyes sociales que gravitan hasta nuestros días. Contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo y organización sindical. Tras la intervención militar está el coronel Carlos Ibáñez del Campo, viudo, tímido, de ojos claros. Por su destreza como jinete y su temple de acero, le dicen el caballo.
El Caballo y Arturo Alessandri el León, dos animales políticos que se enfrentarán muchas veces. Los militares entran en la arena política. El carismático León sigue siendo presidente, pero ¿de qué le sirve si no tiene el poder? Alessandri toma una dramática decisión. Renuncia. Como en una ópera italiana, después de celebrar el matrimonio de su hija Marta, abandona la moneda en taxi. Es un hombre de la calle. Uno más. Salí de Chile con 180 pesos en el bolsillo y en la boca el amargo sabor de la pobreza. Arturo Alessandri. El 11 de septiembre de 1924 también es una fecha de quiebre en la institucionalidad chilena. Una junta militar disuelve el Congreso y pone término al gastado régimen parlamentario. Arturo Alessandri ha partido al exilio. Parece el fin de su carrera política, pero el destino dirá otra cosa. Mientras la tensión política aumenta, los chilenos buscan la entretención y la aventura en el cine. Era tan incómodo que a veces decía, se ruega llevar su silla, y tenía que llevar la silla para sentarse. Y las salas bien perfumadas, con unas colonias tan ricas. En las escenas de terror, el pianista, los caballos que corrían, y en las escenas románticas, entonces el violín que hacía la 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 la. Estábamos todos sufriendo y gritando y hablándole al este para que no hiciera eso, porque lo iban a golpear o lo iban a tomar prisionero. Pero era así el cine, la imagen y nada más. Lo demás lo ponías tú. Chaplin era la estrella máxima de las comedias y Eddie Polo el ídolo de las películas de acción. Un ídolo para mí. Siempre quedaba en peligro. Y cuando yo tenga un hijo, le dije a mi hermana un día, le voy a poner Eddie. Mi hermana casi me pega porque los mocosos no debían hablar esa... Ella era mayor, no debía hablar esa insolencia. Y cuando tenga un hijo. Y ahí está. Eddie Perich. Y catedrático de la universidad. Sí. No le gusta el nombre. En Chile, la industria fílmica se desarrolla vertiginosamente. 1925 es el gran año. Se estrenan 16 largometrajes, un récord que hasta hoy no ha sido superado. De entre todas estas películas, la más importante es esta, El Húsar de la Muerte. Pero la convulsión no solo está en el cine. Entre los militares que están en el gobierno, cunden las disputas y el nombre de El León vuelve a aparecer. Carlos Ibáñez, el mismo que provocó su salida pocos meses antes, le pide que vuelva del exilio. El 20 de marzo de 1925, Alessandri llega triunfante a la estación central. En las calles lo esperan más de 200.000 personas, una multitud increíble para la época. Es el delirio. Se fue por la Alameda, todo el pueblo arremolinado. No se podía andar de gente, yo fui, así que lo vi. Lo aclamaba la gente, lo aplaudía. Estaban las damas de la aristocracia de Santiago, ¿no? Gritando, ¡abajo Alessandri! ¡Abajo Alessandri! ¡Vivan los militares! Don Arturo hizo parar el coche, las quedó mirando y hubo un silencio general.
señora, se dijo, a mí, arriba o abajo, me da lo mismo. Muchas gracias. Adelante, cochero. Sí. Alessandri retorna con todo el poder, o casi todo, porque en La Moneda lo espera Carlos Ibáñez como ministro de Guerra. Ese año también regresa a Chile el protagonista de uno de los escándalos más bullados de la época, Vicente Huidobro, por ese entonces el poeta más famoso del país. Viene de Europa, donde es un reconocido miembro de la vanguardia intelectual. Allí ha publicado 10 libros y el mismísimo Picasso le ha pintado un retrato. Y su madre era una señora que dijo, bueno, yo a ti te tuve no para que fueras presidente de Chile, sino rey de Chile. Y si no fueras tan loco, ya lo serías. Huidobro llega dispuesto a agitar las aguas de la sociedad santiaguina. Su primera impresión es lapidaria. Ningún adelanto. Siempre las mismas caras tristes. La gente baila llorando. Y me han dicho que en el parque forestal a las parejas las alumbra a los guardias con una linterna. El poeta no exagera. Pololear en los años 20 es toda una hazaña. O, en el mejor de los casos, una larga carrera de obstáculos que no siempre termina bien. La dejé en la puerta de la casa yo. Y al despedirme le di un beso aquí en la... Y venía llegando el caballero. Me pescó, me metió para adentro de la casa. Me dio dos charchazos y llamó a los carabineros. Si uno iba con una niña del brazo, los carretoneros le echaban talla a uno. ¡Ándate a un hotel! Desafiando los estrictos cánones morales, Huidobro protagoniza el gran escándalo. Se enamora perdidamente de Jimena Amunátegui. El problema es que Huidobro es casado y ella es su concuñada de apenas 17 años. Y la perseguía por las calles diciéndole que era la mujer más linda del mundo, qué sé yo. Entonces, bueno, ella también se enamoró. Histriónico por naturaleza, el poeta le declara su amor públicamente en una carta a página completa en La Nación. Luego la rapta y disfrazados huyen a Buenos Aires y después a París. Fue una cosa como cinematográfica, porque perseguidos por la familia, amenazados, una fuga así, como un amor a toda prueba, digamos, contra viento y marea. Han pasado solo 6 meses desde el retorno de Alessandri. Luego de un plebiscito, el presidente promulga la constitución que habría de regirnos por más de medio siglo. La nueva constitución le da más atribuciones al presidente y limita los poderes del parlamento, terminando con el régimen parlamentario. También se separa la iglesia del Estado. Rápidamente, las relaciones entre el león y el caballo se deterioran. Ibáñez, ministro de Guerra, decide presentarse como candidato a la presidencia. Alessandri le pide la renuncia. El desenlace es increíble. Todo el gabinete renuncia, menos Ibáñez. En una carta personal, Ibáñez es aún más desafiante. Me permito rogar a su excelencia, según los preceptos de la antigua y de la nueva constitución, que el presidente se sirva no dirigirse a ninguna autoridad, organismo nacional o particular, sin el requisito de mi firma, como único ministro en función. Se consuma así, con una simple carta, un nuevo golpe de Estado. 2 años después, convertido en vicepresidente de la República, Ibáñez se presenta como candidato único a la presidencia. Gana por abrumadora mayoría. Viene con sueños de grandeza, fundar un nuevo Chile. Ese sueño llegará a todo ritmo. En los locos años 20 irrumpirá uno de los bailes más alegres de todos los tiempos, el Charleston. A través de
de estas maravillosas montañas, durante 74 años pasó el tren que unía Chile con Argentina. Comenzó a funcionar en 1910 y en ese primer año 26.000 personas lo utilizaron. Incluso posteriormente hubo presidentes de Chile que a través de esta vía partieron o regresaron del exilio. En la madrugada del 7 de julio de 1927, poco después de la victoria de Ibáñez, una tragedia conmovió al país y se produjo precisamente en este trayecto. El ferrocarril trasandino ha cruzado la cordillera y sus pasajeros duermen. Entre ellos, 201 cadetes de la Escuela Militar que viajan a desfilar a Buenos Aires. El convoy choca con otro tren a escasos metros de la estación de Alpatacal, cerca de Mendoza. Entonces ahí se supo que habían unos cadetes, que el carro se dio vuelta. Se dio vuelta y quedaron aprisionados entonces en sus camas. En la tragedia, 12 jóvenes cadetes mueren y otros tantos quedan heridos. Julio Quevedo estuvo allí y hoy recuerda esa noche sobrecogedora. Metí la mano y alcancé a tomar la mano de uno de ellos. Y me decían, por favor, sálvenos. Pero llegó el fuego en un momento que el oficial dijo, se retiran todos porque así se van a quemar más. Y esos cadetes murieron quemados. Murieron quemados estando bien porque no estaban heridos. Estaban aplastados por la cama. Todo Chile se conmueve, pero Ibáñez no duda un instante. La misión debe ser cumplida. En Buenos Aires, con el corazón apretado y los cuerpos golpeados, los cadetes chilenos desfilan. Ahí desfilamos a paso parada y desde los balcones nos dejaban caer flores en pleno invierno. Y donde pasábamos, toda la gente se iba encima y nos quitaron los botones de la ropa, las insignias y todo. Ibáñez es un hombre de carácter. Quiere construir un nuevo Chile y no está dispuesto a que nada se interponga entre él y sus sueños. Colocado frente a la multitud, siempre se imponía en forma casi paternal. Muy parco en palabras, pero muy, muy responsable de su acto, de su vida. Cuando uno se encontraba con él no era para chacotearse, aun cuando era muy gentil, muy amable. Pero la gentileza de Ibáñez desaparece rápidamente cuando se trata de imponer sus ideas. Los momentos por los que atraviesa el país no son de palabras, sino de acción inmediata y enérgica. Ha llegado la hora definitiva y de liquidación de cuentas. Presidente Carlos Ibáñez. Pero mi abuela tuvo que irse inmediatamente. Le deportaron a mi abuelo, Eliodoro Yáñez, lo deportó Ibáñez. Le tomó La Nación, que era un diario muy importante, que él consideraba que podía ser contrario a él y a sus ideas más liberales. Y ahí entró la policía, porque, bueno, actos que siempre suceden. En realidad, para nosotros, eso fue un motivo de mi abuela, fue una cosa muy fuerte para ella. Era una mujer frágil de salud y le hizo bastante mal eso. Que la tiraron por el suelo y se lo llevaron a todos presos. Él era para mí el demonio. Era el que había cortado la libertad en Chile, el que había perjudicado a mi abuelo, el que nos hacía tener que permanecer fuera. En Santiago se habían cerrado todos los centros culturales, se habían perseguido a los obreros, las organizaciones no tenían cabida en la dictadura. Sin oposición y con la prensa silenciada, el poder de Ibáñez es incontrarrestable. Su flamante ministro de Hacienda, Pablo Ramírez, viaja por el mundo y obtiene cuantiosos créditos.
El caballo se entusiasma y la gente también. La inflación baja, se funda la primera línea aérea nacional, LAN Chile, y los nuevos adelantos entran a los hogares. Los sorprendentes artefactos a gas invaden las cocinas y se comienza a popularizar el uso del teléfono. Toqué el timbre, y salió una voz que era la que yo quería. Y entonces conversamos. Pero fue una impresión fuerte la que sentí. No, al principio no creía que podía ser ella, porque la ignorancia. El progreso alcanza a los rincones más empolvados de los hogares chilenos cuando la tradicional escoba cede protagonismo ante la flamante aspiradora eléctrica. Era un aparato que a veces se rompía y echaba todo el polvo a la pieza que uno iba a limpiar. Eso solía suceder. La primera transmisión radial se realiza en 1922, apenas 2 años después que en Estados Unidos. Radio Chilena es entonces la primera emisora nacional. A mediados de esa década hay unos 200 receptores en todo Chile. Pero lo importante era que la gente que tenía un aparato de radio se sentía muy orgulloso. Entonces ponía su radio no adentro de la casa, la ponía en la ventana para que quienes pasaran dijeran: ¡Oh, Dios, el caballero rico este tiene radio! Y se quedaban escuchando radio afuera. De pronto, todo parece moverse en cámara rápida. No es un efecto óptico, es la juventud que inaugura un nuevo baile frenético y juguetón, el Charleston. Bueno, ya a la edad de 15 años yo lo que deseé fue ponerme taco Charleston, que era un taquito así que había, taco Charleston se decía en ese tiempo. Y cuando bailaban el Charleston se le veía algo más que la rodilla, entonces las veteranas se persignaban. Por Dios, ¿a qué estado estamos llegando ya? Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. Hoy más de una niña. Ni siquiera la aparición de la aspirina logra que los padres alivien los dolores de cabeza de los años 20. Y uno de los temas más temidos era el sexo. Cuando uno ya tiene 17 años, ya desea. Viene el deseo del ser humano, que ahora lo tratan abiertamente, del sexo, se puede nombrar. En esa época no se podía nombrar. ¿Cómo me pasó a mí que le conversaba yo en esa oportunidad? Que me puse a gritar cuando me vi toda colorada. Y mi mamá me hacía callar, que me quedara calladita, no, que no dijera nada, porque no se hablaba, no se decía nada. En esa época, esta canción escandaliza a los adultos. Lleva a tu chica al cine si no puedes hacer el amor en casa. Ahí no hay hermanito y le puedes decir mucho en 7 rollos. Lleva tus lecciones al cine y ten tus propias escenas de amor. Incluso el naciente cine chileno es acusado de propagar la inmoralidad. Vergüenza. Una polémica película filmada en Antofagasta es prohibida por varios meses por la crudeza del tema. La recién establecida censura cinematográfica introduce la calificación de ciertas películas como, comillas, no aptas para señoritas. Una de esas señoritas conquista el corazón del implacable general Ibáñez. Recién instalado en La Moneda, el presidente anuncia matrimonio con Graciela Letelier, la hija menor de sus vecinos. La boda religiosa se celebra el 3 de diciembre de 1927 en la iglesia de San Agustín.
Ibáñez parece estar viviendo el mejor momento de su vida. Tiene al país en orden, la economía parece marchar bien. Su luna de miel acaba de empezar. Se termina la década del 20 y, como muchas veces en nuestra historia, los chilenos nos creemos dueños de una prosperidad que parece no tener fin. Hasta en el deporte nos empieza a ir bien. En 1928, el maratonista Manuel Plaza, deprimido por echar de menos la cazuela de ave, pierde la medalla de oro en las Olimpiadas de Ámsterdam al equivocarse de ruta en plena carrera, pero gana la medalla de plata. El sueño de Ibáñez de construir un nuevo Chile marcha a todo vapor. Santiago es la ciudad que sufre mayores transformaciones. Surgen nuevos barrios residenciales, como este de Concha y Toro, que está ubicado a muy escasos metros de la Alameda y que está construido a imitación de un pequeño barrio europeo. Se iluminan y pavimentan las calles y se levantan grandes rascacielos de hasta 10 pisos, como el del diario La Nación. De esa época son edificios tradicionales de Santiago, como el de la Biblioteca Nacional y el del Club de la Unión. Sin embargo, la sensación de progreso y riqueza que vive el país hacia fines de los años 20 no iba a durar demasiado. Después de tanta fiesta, Chile será el país más afectado del mundo por la mayor crisis económica del siglo XX. Es la Gran Depresión. Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. Hoy va de una niña, invita a un varón, y es cosa corriente que pague la adición. Más lo que me causa gran indignación son esas melenas que usan las garzón. Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Pero hay una, pero hay una, hay una. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es su melena de oro.